De dos productos, uno es un corrector y el segundo es un iluminador. Son del catálogo Paula Beauty. Por lo regular, están en 20 pesos. Este es precio de campaña 3. Corrector: su fórmula con manteca de karité y cacao que ayuda a combatir barros y espinillas, alivia enrojecimientos, textura suave que no obstruye los poros, no deja sensación de grasa en tu piel. Iluminador contiene partículas que atraen a la luz de manera que la piel se ve notablemente más luminosa y llena de vida. Sirve para combatir los signos del estrés y el cansancio brinda un toque luminoso a tu rostro. Ayudan a perfeccionar el aspecto de tu piel. Caritemas Cacao. Hay, en corrector hay dos tonos: está el, el Light, el beige, y está el Spark, que es el iluminador. Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación. Y regreso. Estos son los productos, este es el corrector. Como podían ver, mmm, esta vez sería un poco muy un poco muy seca mi, mi cara, por lo que el aplicarlo se me hizo un poco difícil, pero a la hora de difuminar, con el calor de mi mano, se como que es más fácil, se, obvio se calienta, entonces es muchísimo más fácil aplicar el corrector. Yo considero que sí me... me... Eh, cubrió, no al 100%, pero sí tiene buena cobertura. Además de que les menciono eso de que ya una vez eh, usando las manos fue fácil aplicarlo, difuminarlo. El iluminador no es de ese tipo de iluminadores que brillan demasiado, al contrario, yo siento que tiene un buen toque de brillos la verdad es que a mí me gustan mucho estos estos iluminadores que tienen poco poco este brillo que tú le puedes ir graduando el brillo en general a mí me gustaron y por $20 pesos sí los volvería a comprar hasta ahorita eh, son pocos días no he notado lo de alivia enrojecimiento, pero yo creo que voy a seguir usándolo. De hecho, no voy a subir de inmediato este, este video. No me voy a despedir de este video. Simplemente lo voy a cortar. Voy a seguir usándolo porque ahorita sí tengo varios brotes en mi frente sobre todo. Entonces voy a usarlo con eh, los brotes para ver si, si noto algún cambio, si es verdad lo que dice aquí. Y no, no deja sensación grasa en tu piel. No, textura suave que no obstruye los poros. No, no noté que, que las obstruyera. Alivia enrojecimientos, es lo que voy a, a, a probar. Y bueno, entonces, solo hago un corte y después, cuando ya tenga más tiempo usándolo, pues, sigo con este video. Bueno, ya he seguido usando estos productos. La verdad es que este corrector que, que decía que, Quitaba las rojeces, bueno, en mi caso ahorita no, no me ha servido y de hecho no he encontrado ningún producto que me ayude a quitar unos granitos que tengo. Más bien, esto ya es algo hormonal, tengo que ir al doctor. Entonces, por el momento a mí no me funcionó con los eh, granitos, con los, sí, con mis rojeces, mis granitos. Entonces, no podría decirles si sí es útil, si sí sirve para eso. Aunque en el catálogo lo menciona. Por otro lado, el iluminador con el paso del tiempo, como que. Eh, en este momento sí me están llamando la atención Los iluminadores con un poquito más de brillo Así que eh, eh, sí me gusta pero Lo voy a dejar de usar para Probar otros iluminadores Con más brillo Aquí está el brillo Lo difuminas Y el bueno Lo que queda es Un ligero brillo Un ligero brillo Ay, no sé si se alcance a apreciar. Y como ya me parece que ya les mencioné en el video, para las que les gusta el iluminador un poquito más brilloso, pues este no se los recomiendo. Pero a pesar de todo esto, a mí sí me gustaron estos dos productos. En precio y, en, y sí cumplen su función. Yo sí los volvería a comprar. Me parece que hay otros tonos de. de correctores. Pero a mí este tono me va bien. No recuerdo si les dije qué tono era. Es el beige. Y el iluminador es solo un tono. Spark. Y ahora sí ya es todo por el video. Gracias por verlo. Bye.